Capítulo 9 de Another World, Real World. La semana pasada el capítulo pues estuvo muy interesante, tan interesante que hasta tuve que poner la versión sin censura. Así que veamos si hoy también ocurre eso. Reacción y review, capítulo 9, comenzamos en 3, 2, 1. Narujodone. Vale, sí. Ah, por cierto, acabó con un postcrédito, pero fue un postcrédito que tampoco fue tan relevante. Bueno, a estas alturas ya estamos ya casi a nada de acabar la temporada. Y no sé si se van a meter un villano de por medio, porque, o sea, tiene que haber algo que haga desatar todo el poder del héroe, del chico. A ver qué tipo de explicación nos da la Assassin con respecto al intento de asesinato de la princesa. Aunque bueno, supongo que será un encargo. Los asesinos nunca son villanos, solamente son gente que cumple un trabajo. Mientras pasa el opening voy a ir creando el título del vídeo de Bleach. Can fear your own world confirmado. A ver, es que tengo que poner nombres que no hagan spoilers, ¿sí? Sobre todo tengo que poner Bleach Thousand Year Blood War Part 2. Análisis y comentarios. Análisis y comentario. No, comentario, análisis, opinión, comentario. Sí, bueno, comentario. Yo qué sé. Vale, vuelvo al capítulo. ¿Quién sos vos? ¿Quién sabe? Me gustaría saber por qué más quiero matar. Qué ridículos, debería matarme cuanto antes. Hola, ¿qué tal? Hombre, todo es válido. Todo es válido en esta serie, todo es válido. Vale, empezamos con pasado. Huérfana. Qué tierna. Pobrecita, joder. Alguien me adoptó. O sea, ¿te imaginas que fue el abuelo? Wow. Un
Gremio oscuro, robos, estafas, drogas ilegales, asesinatos. Este gremio es una institución ilegal que comete todo tipo de crímenes. Vale. Yo también entré al gremio al igual que mi maestro. Tras llevar a cabo múltiples misiones de asesinato, un buen día me apodaron la Cazacabezas. ¿Cazacabezas o cortacabezas, no? Pero el que va a saber si es un perro. No, venga, mamadas. Consistía en acabar con la pistola. No contaban con el chetado. Solamente si se hace público tu perfil. ¡Ah, la mata! No, yo te protegeré. O por favor, dile, vete a mi mundo. Oh, puta madre, deseo que ocurra eso, de que alguna forma los que están en el Isekai crucen a nuestro mundo y se crea ahí una paradoja o algo así, por favor. O sea, ellos cómo van a saber que hay otro mundo, no lo saben, así que te llevamos, te creamos una identidad secreta. Por favor. Por favor, que ocurra eso, por favor. Por favor, sé listo. Tengo una casa para mí solo. Ah, servirla como sirviente. Vale. No, pero yo más voto por mi opción, puta madre. Vamos, que tiene agarrado por los huevos, por los ovarios. Dios, no sé por qué me recuerda a Rin, de FaceTime, no sé por qué me recuerda a ella. Tosa Karin. Bueno, pues estás usando jabón para lavarte las manos, tampoco pasa nada. Dale una bofetada. Ah, ¿no? Ah, bueno. Pues usa ni idea. Se debe a que el baño de Yuya. ¡Que te caes! ¡Que te la puta boca! ¿What the fuck? ¿Te pones encima de la cama? ¿Por qué? No hacía falta. ¡Me tiro y te caes la puta boca! Vale. Vale, sí. Ah, ¿y cuánto vas a pagar? ¿O gratis? ¡Ah! ¡Los otra vez putos goblins! ¡Corran por sus putas vidas! Caca de risa. Que de hecho que sí, pisada. Me pone alergia. Deme luna. Me encanta. Ya está, se acabó. Mira, está flipando la otra. Hostia, ya verás. Mira, si van a meterme otra vez la bañera aquí, no quiero nieblas mágicas ni vapores. Por favor. No, no me jodas. Vale, genial. Di que sí. A tope. Maricón. Eres un marica. Por favor, vapores no, me voy a amargar. ¡Gracias! Vale, no. ¡No! ¡Mierda! ¡Odio mi vida!
Putos vapores, tío. O sea, ¿cuál es la puta bestia? Me quita. Me voy a cortar las venas. ¿Dónde está el cuchillo? Sí. Dios, me jode. La cámara está ahí. La han manchado. ¿Dónde está? Que lo limpien. Ya, pero es que... ¡No se ve nada! Pues nada, subtítulos. Es cierto que es un gran compañero de entrenamiento. Pero en cuanto a si es algo más, la verdad es que no sabría decirte. Tío, es que de verdad, qué mala leche, de verdad, qué mala leche. La guerra, Thousand Year. Aunque no lo sepas, no hay duda de que tienes amor. Obviamente, ¿no? O sea, la boda es el cierre. LOL. Y sin sumar a las profe, Akane, esa, la otra, son cinco más. Porque, o sea, la chica esta que tiene aquí algo azul está más que fijo que se va a enamorar. ¿Qué? ¿Tú sabes cocinar? Nah, mentira. No sabe, ya verás. ¡Ah! ¡La patata tiene vida! ¡No! ¡No juegues con la comida! Uy. Uy, el cuchillo. Dios, el cuchillo. O sea, a ver, vamos a recontar. La profe, que se unió la semana pasada. Akane, el futuro marido. ¡No! ¡No te atrevas! ¡Es mío! ¡Zorra! ¿Qué más? La principal. La que le estuvo manoseando a Akane, que más que se usaba a caer. La modelo. La chica del tinte. Vamos, 6. 6, 8, 8. ¿Qué dijo? ¡LOL! ¡No! ¡Váyase! ¡Váyase! Me ganó. Ay, Dios mío, que se acabe ya este momento incómodo, por favor. A mí qué me interesa que estén comiendo. A mí me da igual. Ya, ¿puedo comer yo también, por favor? Venga, vale. Open the mouth. ¡Nadie, socorro! ¿Y quién lavó los platos? Nadie. Nunca lo sabremos. Es un día de mierda. Me gustaría saber por qué Twitter me recomienda a una que se llama Ari Gameplays. A mí qué coño me importa, mujer, fuera. Esta es mi amiga. Esta A. Ah. ¿El perro? Ah, encima. Ah, encima es femenina. ¿Nuestro perro? Bueno, menos mal. Menos mal que no se puede transformar en humanoide, sino ya de 8 pasamos a 9. Esta es mi prima, ¿un problema? Sé que es blanca, pero son cosas de los genes.
Dios, boluda, princesa boluda. Pero no digas eso, joder, la otra de encima también. ¿Ya más tonta la princesa? Más que sirviente su amiga. A no ser que esté fingiendo, ¿eh? Y cuando pueda la mate por detrás. Tú también, es que no puedes haber inventado otra cosa, ¿no? Es que también son tontos. Ah, también es verdad. Uy, este tío ya verás que va a pensar mal, ya verás. ¿Juntos? Ya verás. ¡Has profanado a la princesa, hijo de puta! ¿No? Ah, bueno. Solamente mi mente perversa piensa así. Encima es blanca. No es morena, es blanca. Racista. ¿Cuándo va a llegar el puto momento? ¿Cuándo vamos a ver el puto castillo? ¿O conocer el padre? Yo qué sé. ¿Cuándo va a pasar eso? Es que tengo clases. Hostia, el rey se va a sentir ofendido, ¿eh? O sea, hostia, es que en plan huevos. Te mandaré un mensaje. Venga, un abrazo, sé que lo estás deseando. Un abracito, ¿no? ¡Sí! ¡Victoria! ¡Jódete! Dios, la cara de la princesa ha sido maravillosa. Miniatura. Puta madre. Ay, qué bueno, joder, me he reído un huevo. Me encanta, este capítulo está buenísimo, pero no, a no ser. Thousand Year Blood War. ¿Qué ha pasado? Quizás. Bueno, fanservice de Yuya no me interesa. No me hace falta. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y este? ¡Un cerdo! ¿Qué? ¿Cuándo? ¡Cerdo! Oink, 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 oink. Oink, oink. Criterio, valoración. Mouju. Hostia, vale. Vamos a llamarlo Mou. Mou. El parte Mou. ¡Qué lindo cerdo, por favor! ¡Es adorable este cerdito! ¡Ay, mira qué mon! ¿Es un cerdo con pelo? ¡Qué mono cerdito! ¡Dios, quiero un cerdito! ¡Quiero un cerdito, por favor! Akatsuki se llama. ¡Mire su reloj!
Mire el reloj que me ha sacado del bolsillo. Menos mal que tengo skills. Bueno, profe, ahora que me has confesado tus sentimientos, hagamos que las clases no sean tan incómodas. Hoy toca fútbol, soccer. ¿Dónde está Yuya? Yuya no le veo. ¿Dónde está? Bueno, el que tenga Yuya va a ganar, así que... Ah, portero, qué cabrón, claro. Para no reventar cabezas con los goles ni con los pases, vale, entiendo. Nadie va a marcar. Soy Mark Evans. O sea, la mano mágica. La celestial, el super puño. El puño de furia. El dimensional. La parada celestial, esos todos los putos nombres. Joder, definitivamente se nota la trama. Definitivamente. No, pero. ¡Holy shit! ¡Oh, distracción! Porque sí, tienes que saltar. Salta como animadora. ¡Sí! ¡A tope! ¡A tope! Distracción. Holy, otra vez, no. ¡Sí! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! Bueno, esta vez eso no es miniatura, ¿eh? Esta vez eso no es miniatura, lo siento, me gustaría, pero esto no voy a colocarlo. Está, o sea, es un partido de fútbol, o sea, está más al pedo que... ¡Shinji! ¡Bakai! Ay, Dios mío, quiero usarlo. No, pues no debo, no voy a utilizarlo. What the fuck, ¿y este giro? ¿Y este giro tan a lo Capitán Tsubasa? Mejor animación que Blue Lock, seguramente. Uy, esto a alguien le va a doler, ¿eh? Mira, como metas gol lanzando la pelota, me voy a reír, ¿eh? Por favor. No lo hagas. Uy, ya verás. No puede ser. ¿Eso vale? ¿Eso vale en el fútbol? O sea, es que creo que no hay reglas para eso porque rompe con todo lo establecido. O sea, un portero puede meter gol lanzando la pelota desde la otra puta cancha. O sea, no, pues no, ¿verdad? No sé, yo es que de fútbol sé muy poco, pero no sé si existe una regla para eso. Porque dudo mucho que en la realidad alguien haya hecho esa mierda. Joder, no jodas. Que si no pasa, mejor contratamos a un tío que hace jabalina, ¿vale? Le decimos, ahora eres portero, lanza, golazo siempre. Vale, tenemos mascota nueva, un poco de Spokon, rivalidad entre amigas, barra sirviente, barra no sé qué. Y no hemos ido al castillo. No pasa nada, aún quedan tres capítulos. Así que nos vemos la semana que viene con el capítulo 10. Venga, a cuidarse. Adiós.